Vamos por la cuarta largada de esta primera serie con engaño. Esteban Ponce con el piloto Color Shop, Flavio Perugini, que tiene un misil contra la pared. Allá está Juroski, está García Walt, está Smith. Se va a largar, largaron. Con Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Otra vez Perugini por afuera, el piloto Color Shop toma la punta de la carrera. Nano va de trompa, por eso puede perder también la segunda ubicación. Lo hace con Juroski, que es el segundo, ya lo veo, tercero al todo. Smith vuela y vuela en la punta de la carrera. Por el intermedio viene el piloto Color Shop en la recta N de distribuciones. Cierra la primera vuelta. Va Juroski de muy buen primer giro. Hace lo mismo el Toro Smith. El cuarto es el Nano Esteban Ponce luchando con Gonzalito Bresina, que viene revoleando desde atrás y gana esa posición a la salida de la curva 2. Es el nuevo cuarto Gonzalo Bresina, mientras mata Perugini. Porsche Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Se forma la fila india detrás del piloto Bahía Repuestos, que está en la recta opuesta. Sale hacia ese sector Juroski. Hace lo mismo el Toro Smith. Ahí va Bresina, ahí va el Nano Ponce. Va Federico también. Y cerrando García Wall, mientras Perugini pasa por la recta N. Cierra otra vuelta con Juroski. Por el Toro Smith, la fila india está conformada. El puntero en la recta. Sí, 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 de carrera. Y distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Espectacular el andar de Flavio Perugini, el piloto Color Shop, que entra a la última vuelta de carrera. Y ahí se le viene a Juroski. Toro Smith quiere rebollar la última chance de punta alta. El piloto rectificaciones Alberti quiere a la salida a la 2, por ahora no le alcanza. Viene Perugini para ganar la primera, va a ganar Flavio. Ganó. Ganó el piloto Bahía Repuesto. Segundo el Toro Smith. Gran zarpazo sobre un desacomodado Juroski a la salida de la curva 4.